¿Qué tal estáis? Soditos aquí, somos más de Cirúmico. Y nos encontramos en la serie de más de indirecto, chicos. Esta pedazo de serie con el Fútbol Club Barcelona. Y atención, porque estamos hoy ante la final finalísima de la Copa del Rey entre Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Sí, como local ha tocado por sorteo el Athletic Club. Ahora esto sale al revés, pero estará bien colocado. Y como veis en la sección de Match Day en el FIFA ha hecho una muy buena gestión, yo creo, porque lo ha puesto perfecto. Se ha puesto 30 de mayo, la hora correcta. Vamos, que ha colocado la final y creo que la semana que viene, y espero que también esté colocada así tan bien como está la final de la Champions. Así que venga, le vamos a poner a dos equipaciones locales, correctísimo. Y es que como veis está todo clavado, clase mundial 4 minutos, despejado, 30 de mayo, la horita. Han puesto el Athletic Club como local, que ha tocado como local, digo y repito. Aquí vamos a montar en acción, que de hecho, mira, han puesto a Ter Stegen, que Ter Stegen es el portero de la Copa y de la Champions. O sea, el FIFA ha detectado, bueno, es obvio ya, que va a jugar y ya la han colocado de por sí como portero titular. Así que muy, pero muy buena gestión, me ha gustado mucho encontrarme con esto para grabar esta final de la Copa Rey. Así que no me lío más, chicos, le vamos a dar a jugar partido clase mundial, 4 minutitos, Camp Nou, Athletic Club contra Fútbol Club Barcelona, final de la Copa del Rey. Y madre mía, ahora lo que ya no sé es si saldrá lo de la copa. Espero que al final, o sea, que ahora nada más haga los jugadores también esté la copita, que esté todo bien colocadito. Así que ahí lo vemos, ahí sale algún mosaico. Copa de España, realmente es Copa del Rey, pero bueno, si la copa se fue la Copa de España. Entra el Athletic Club como local y el Fútbol Club Barcelona visitante. Esto es una cosa rara, se verá raro. Y ahí tenemos la copita, esto es lo que quería ver. Si daban la copita, iban a dar la copa. Así que vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh! Y han puesto hasta mosaico del Athletic Club, porque la mitad del campo va a ser del Athletic y la mitad del Barça. En teoría va a ser mitad y mitad. Así que vámonos, y ahí está a Duriz, su arma más letal, se puede decir, de este Athletic Club, ya que tiene lesionado a Muniain y a De Marcos, que son dos jugadores muy buenos que tiene. También está Williams en el equipo, que es un delantero que acompaña a Duriz. Y ahí tenemos a Andrés Iniesta. Y la buena noticia para el Barcelona es que finalmente el señorito Luis Suárez se ha recuperado al 100% y hoy jugará a la final de la Copa del Rey. Así que ahí tenemos alineación y sale Herrerín, Iraola, Etxeita, Laporte, ojo con Laporte, Valenciana, Beñat, San José, Miquel Rico, William Saduriz y Susaeta. Ahí tenemos el equipo, a ver si se han acertado. Y como segundo tenemos al Fútbol Club Barcelona con Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Rakitic, Leo Messi, Neymar y Luis Suárez. Así que ahí sale el equipo, van a salir a por todos los dos equipos. No dan ya por ganada la competición, los dos van a ir al 100%. Así que vamos a darlo todo, hombres clave. Para el Barcelona dicen Messi, para el Athletic Club dicen Aduriz. Así que veremos, espero que sea Messi determinante, aunque también tiene muchísima magia hoy y está en terreno de juego el señorito Andrés Iniesta. Así que nada más, chicos, no me lío más. Vamos a pasar, aquí tenemos Luis Suárez recuperadísimo. Sacan ellos, vamos a darlo todo. Como veis, las dos equipaciones locales para que quede bonita levantar la copa. Y a por el partido y a ganarlo. Así que venga, va, concentración máxima. Quiero hacer un buen partido, un partido bonito, que no me encajen goles si puede ser. Quiero ganar, obviamente, eso está clarísimo. Y ver cómo levantamos la copita hoy aquí. Así que vámonos y venga, hay que darlo todo, cuidado. Cuidado porque vienen fuertes. Vale, ahí recuperamos, vámonos. Tócala rápidamente para Leo Messi, vámonos. Vamos con Messi, se va de uno. Vamos con Messi. Vámonos Messi, vale, es fuera suya. Vale, sacamos nosotros, bien. Hay que... Hoy va a ser un día de toque, yo creo que va a ser un día de... Te la toco aquí. Se la toca Andrés Iniesta, justísimo. Y ojito al contraataque, porque ahí le hemos liado un poco, vale. Esto yo creo que va a tener peligro, sobre todo a la hora de venir ataque. Sobre todo a Duriz, que va a rematar ahí de cabeza. Remata bastante bien y le metió un gol, de hecho, al Madrid. Y bueno, va a ser cosa complicada. Pero vámonos con Messi, que se mete dentro. Y ahí tenemos el primer gol de Leo Messi, determinante al 100%, minuto 10. Marca Messi, que quiere el doblete y la semana que viene conquistar la Champions. Y ahí tenemos el hombre que hemos dicho que iba a ser determinante. Magnífica jugada, roto a Laporte. Se mete para adentro y ha pegado un magnífico chute, el cual muy, muy bien apuntadito al palo. No ha llegado Herrera, si no me equivoco, que no me acuerdo bien cómo se llama ahora. Y ha fusilado Messi, balón raso. Marca el Barcelona, se pone por delante 0-1, pese a estar en el Camp Nou. Se ve raro y venga, venga, va, por más goles, a por más goles, vamos bien, ahora ellos tienen que arriesgar más. Así que hemos hecho lo bueno, que era empezar marcando nosotros, chicos, que eso era lo mejor que teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer básicamente. Así que venga, vale, ojito al centro, ojo a Williams, que este corre un montón, vale, me acaba de driblar, ojito que puede centrar, madre mía, se está yendo Williams de todos.
Pero no, no se decía centrar. Ahí va su saeta, si no me equivoco. No, Iraola. Iraola para William, fuera. Se han puesto nerviosos, se han puesto nerviosos. Demasiada presión. Vale, sacaré rápido. Vámonos para Busquets. Vámonos para Rakitic. Y Rakitic abre para Messi. Que Messi abre para Busquets. Ahí para Alves, perdón. Ahí está, vámonos. Tengamos para atrás. Venga, vamos a ir a hacer una jugadita de ataque. Vámonos con Messi. Que Messi es el top. Es 10 con los pantalones cortos, ¿no? Así que venga, vamos muy bien, vamos muy bien. Este partido hemos llegado una vez. Uf, casi se va fuera la pelota. Vamos a arrancar, arrancamos, arrancamos con Messi. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Oh, tendría que haberla pasada Neymar. Hay que ir a apurar un poquito más para pasarla. Y ojito al contraataque. Piqué se ha despistado. Jordi Alba, llegas. Bien. Le toca balón. Vale, vale, vale. Pensaba que iba a pitar falta. Error de Busquets. Vámonos. Hay que defender bien. Tapamos, tapamos, tapamos. Tapamos por detrás. Madre mía, cómo hemos tapado por detrás. Le hemos clavado y ahí está Luis Suárez, que abre fatalmente. Fatalmente y fatalmente para Messi. Venga, va. Ojito a William, que este nos está mareando yo un poquito. Vale, vamos. Uf, no llega por poco. Ojito que se mete. Ojito. Ojito, su saeta. No llega a nadie, William. Fuera, madre mía. Primera llegada del contrario. No ha habido ningún chute por lo pronto a puerta, pero... cuidado que se acercan, chicos. Cuidado que se acercan. No, no, no hay que dejarlo claro. Vamos 0-1 tan solo. Y si nos meten un gol, yo creo que hay prórroga, ¿eh? O sea, yo creo que esto está la ha hecho como si fuera la final, realmente. Está muy currado como lo ha hecho FIFA, de verdad, lo digo. Me ha gustado mucho. Esto lo quitarán ya. Nada más pase la hora. No, vamos, Piqué. Bien. Y bien. Y me ha gustado bastante. Así que si empatamos por lo que sea, yo creo que habrá prórroga. Y se demoraría un poquito el vídeo. Así que no pasa nada. Si hay prórroga, pues bueno. También estaría bien, ¿no? Pero yo no quiero que haga prórroga. No quiero. Quiero ganar y con tranquilidad y seguridad. Vámonos con Neymar. Menudo regate de Neymar, que se mete para dentro del área. Vamos, Neymar. Hace el centro para Messi. No llegará. Pensaba que pasaba. Yo digo, ya está. Solo Messi remata. Pero no, no ha pasado. Vale, tapo, 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 tapo. Bien. ¡Ah, mamita falta! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Tenía recuperada ya ese balón. Pero bueno. Vamos a defender aquí al corto. Que no toque al corto. Bufa medio muchos, ¿eh? Vale, ojo que la centra para allá. Vamos, Alves. Bien. Vamos con Messi. Vamos, Messi. Buah, vaya faltaca. Pero síguela. Sigue Messi. Atención. Le da la ventaja. Tiramos para atrás. Ojo al centro. ¡Madre mía! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón, chicos! Seguimos. Menudo centro de Dani Alves. Y cómo llega Iniesta ahí. Ta, 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 corriendo. Y marca de cabeza Andrés Iniesta, que se adelanta muy bien a la defensa. 0-2, la copa muy bien encaminada y vaya golazo realmente. Messi ahí aguantado, se ha levantado rápido para seguir la jugada para Dani Alves, que ha recortado muy bien, ha hecho un magnífico centro y Iniesta se ha metido muy pero que muy bien. Y marcamos ese 0-2, chicos, vámonos. Y encima tarjeta amarilla para ellos, porque al darle la ventaja luego le iba a sacar la tarjetita. Y esto muy bien, venga, va, 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 por más golitos, a por más golitos. A ver si acertamos hoy el resultado, no estaría mal, me gustaría acertarlo. Ahora luego cuando nos meten tres y digo, no, no, por favor, no aceptar. No, no, pero sí, venga, va, va, va. Confío en mí y en el resultado y en que ganaremos y se nos verá levantando a la copita. ¡Ojo! Y nos meten el primero. Atención, chicos, minuto 42. Primer cabezazo, se ha colado, la defensa no ha estado atenta. Y marca Mikel Rico para ajustar diferencias un poquito más. Ahora un gol, ya les vale el empate, así que mucho cuidado, vamos en el gol, repetido. Ha sido como un centro rápido y remate, muy bien remate. Me parece que remata bastante bien. Así que Mikel Rico marca un golito, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos ganando, chicos, seguimos ganando. Falta. Vale. He visto ahí recorte, me ha pegado un placaje. Era falta, fijo. Vale, sacamos rápidamente para Rakitic, que abre ahí para... ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Jordi Alba. Jordi Alba. No pasará, no pasará, no pasará. Vamos a recuperar rápidamente. Vamos, Busquets, abrimos para Alves. Vale, balón para Suárez. Vámonos. Muy bien, Suárez. Muy bien, Suárez. Muy bien, Suárez. Muy bien, Suárez. Bien, córner. Me lo he jugado con el chute porque digo, a ver si pasa, por lo que sea, y mira. Vale, córner. Vamos a tirar el córner. Ojo al centrito de Neymar. Vamos a rematar. No rematará nadie. Y pitará. Pita ya. No pita. Cuidado, eh. Cuidado que ahora es uno contra uno. Cuidado que ahora es uno contra uno. Y se fue. No, no se va. No se va a ir. No pienso dejar que te vayas. Vale. No pita, eh. No pita. Ahí está, chicos. Final de la primera parte. 1-2, un partido bastante guapo. Una vez que nos han llegado y nos han marcado, y nosotros me parece que hemos chutado dos veces o tres y hemos marcado dos goles, así que es un equipo que estamos jugando a posición, a toque, vamos llegando los dos rivales. Yo creo que es un partido bastante entretenido, una primera parte muy buena.
Y nada, vamos ahora por la segunda parte que pinta muy bien el partido. Pinta muy bien, ahí vemos a Messi con 95 de media. Está mejorado obviamente porque está haciendo unos partidos que flipas. Y Neymar también, así que bueno, arrancamos la segunda parte y venga, ¿nos la jugamos con Messi? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a tocarla, vale. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Messi! ¡Ojo Messi! ¡Vámonos! Se marchará, no, saca fuera, pero venga, va. Vale, la coge Messi, saca rápido, vamos Messi. Ahora ahí para Rakitic. Vale, Rakitic, magnífico. Ahí está. Y ahí está. Madre mía, la deja pasar. Madre mía. Oh, no ha llegado. Falta. No ha sido falta eso. Vale, cuidado. Cuidado contraataque, que por aquí está este hombre. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, tapamos con Piqué. Ojito, que están llegando. Vale, ojo a Duriz. Que nos puede clavar aquí un regate, algún centro. Cuidado. Vale, al centro. No llegará nadie. Fuera juego, vale. Fuera juego. Tranquilidad, tranquilidad. Fuera de juego. Sacamos y vamos a abrir para Messi, ya que viene por aquí corriendo el loquillo. Vale, vamos a hacer un regate típico de Messi. Ahí está, se va de uno, se va de otro, se va de dos. Le viene el tercero, esta jugada, jugada de estas históricas de Messi. Jugada histórica de Messi, jugada histórica de Messi, jugada histórica de Messi. Y el tercero lo marcó Leo Messi, se vuelve loco. 1-3, minuto 55 de la segunda parte. Marca Messi, el tercero, el segundo de la noche para él. Se ha ido de tres jugadores, ahí el cuarto han venido, no lo han pillado y ha batido muy bien al portero. Y hace ese 1-3 que hace que la Copa esté aún más cerca del Barcelona y otra vez por diferencia de dos goles. Así que bien, ahora por favor espero defender bien la portería y que no lo marque ningún grito. Pero bueno, siempre hay presión, presión, vamos. Cuando hay esta presión se la podemos robar, ¿eh? Yo más de una vez he robado unos balones por presionar mucho. Así que hay que hacerlo. No sé quién ha dicho que es el cumple, pero felicidades compañero. Si es el cumpleaños de alguno, pobrecillo si no gana. ¿No? Va, no pasa nada. Bueno, a ver, si gana es la hostia, ¿no? Pero si pierde, pues mira, por lo menos ha jugado una final. Si es del IT Club y si es del Barça, pues lo mismo, ¿eh? Si gana el Barça, pues bien. Y si pierde, pues por lo menos se queda que ha jugado una final. Y que madre mía, vaya chutazo ha pegado Miquel Rico. Está bien. Así que, ojito al córner que sale Muniain. Esto es falso, esto está mal. Ahora esto está mal porque Muniain no sé qué hace jugando. Si pone que está lesionado y el FIFA lo sabe. Aquí falla para FIFA. Falla para FIFA porque no entiendo. Vámonos, que pase, que pase, que pase. Que pase, que pase, que pase. Le ha dado. Le ha tirado sabiendo que Neymar iba a llegar. Y vámonos con la velocidad de Neymar. Vámonos con la velocidad de Neymar. Pase súper fuerte, mal. Ahí le hemos cagado, pero bueno. Ha salido Muniain que no tenía que haber salido. Pensaba que no tenía que estar ni de suplentes. Pero bueno, el FIFA no entiende las cosas o no sé qué ha pasado. Pero bueno, ahí recuperamos rápidamente con Neymar. Neymar que se quiere marchar de Eiraola. Que se marcha Neymar, se marcha Neymar. La tira para Messi. Y el cuarto hat-trick de Messi, que lo va a celebrar con Neymar, porque gracias a él mete el hat-trick Messi. Vámonos. Ahí tenemos cómo se ha marcado Messi. La ha engañado muy bien y no ha sido fuera de juego por poquito, si no me equivoco. Y ahí está, chicos, 1-4, diferencia de 3 goles. Esto está más cerca, minuto 70. Yo creo que la Copa ya está ganada y veremos cómo la levanta el Barcelona. Qué importante, y cómo no, primer año de Match Day, primer año que el Barça puede hacer el triplete y espero que lo haga, la verdad. Vale, presión, 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 presión. ¿Veis esa presión ahí? Más de una vez la puedes robar. Como esta ocasión. Como esta ocasión. ¡Madre mía! ¡Póker de Messi! ¡Póker de Messi y póker de Messi! ¿Habéis visto lo que os decía de la posesión? Ahí en la posesión, de la presión, chicos. Da su fruto, hemos estado presionando. Luego el portero se ha puesto nervioso, hemos llegado con Messi en velocidad. Y hemos batido, que Messi hoy muy bien acertado al 100%, ¿eh? Los chutes que ha hecho no ha fallado ni uno. ¡Póker! ¡Póker de Messi! Hoy Messi yo creo que va a salir así y al final de Champions igual. Así que, ahí está, vámonos y vámonos. Vale, ojito. Vamos a la presión de nuevo. Vamos a la presión, vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, pasa esto hoy, que marca el Barça 2. Se acerca el Atleti. Y luego el Barça mete 3 más y hace 1-5. Uf, golpe duro, golpe duro, golpe duro. Pero bueno, recuperamos con Suárez. Que Suárez no ha hecho mucho hoy, pero bueno, a ver si hace algo ahora. Vámonos con Suárez, se va de un rival. Se va Suárez, se va Suárez, se va Suárez. Se va Suárez, se va Suárez. Se va Suárez. Y madre mía, la que falló Luisito Suárez. Ha tenido el 1-6 y va y falla. No entiendo. No entiendo, pero bueno, vamos a recuperar.
No. Sí, no, 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 no. Ojo, ojito, ojito. Contraataque magnífico del Athletic Club. Y ahí está, llegará Alves. Bien, 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 bien. Vale, ojito que sigue viva, va a chutar, va a chutar, va a chutar. Vamos, Iniesta. No, bien, Iniesta. Vámonos con Iniesta, enorme regate de Iniesta. Enorme regate de Iniesta. Y ahí la cago Iniesta. No pasa nada, no pasa nada, vamos, 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 recuperamos posición. Recuperamos las posiciones. Pique se tira. Ojito, balón para atrás. Paró Alves. Enorme Alves ahí, enorme Alves. Y ojito, balón para Messi, que quiere, quiere meter repoker hoy Messi, ¿no? ¿Quiere meter repoker? Bueno, hoy no hay repoker Messi. No sé, hay tiempo, pero ahí está, chicos. Ya no hay mucho tiempo, realmente. Minuto prácticamente 90 y 1-5, bonito resultado. Y ahora veremos si levanta la copita, yo creo y espero que sí, la verdad. Así que la tiramos para adelante, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Suárez, bien. Vámonos, ese pase para Neymar. Muy bien visto, pero llegará portero. Por poquito, por poquito no hemos llegado con Neymar. Muy bien visto ese pase de Luis Suárez. Y está a punto de acabar el partido, chicos. Y ahí está, final del partido y campeones de la Copa del Rey. El Barcelona, doblete conquistado. Y ahora a la espera del triplete. Espero que esta noche, vamos, de aquí unas horitas, si posiblemente lo estéis viendo antes, se cumpla la profecía y gane el Barcelona. Y espero, si es con un 1-5 me encantaría, la verdad, con ese póker de Messi. Así que vámonos, ahora vamos a ver cómo levanta la copita los jugadores celebrando. Prácticamente Ter Stegen no tiene ninguna intervención, únicamente que le han metido un gol. La única chute me parece que la han marcado. Y ahí lo tenemos, vamos a ver cómo entregan la copita. Suben los jugadores y la va a levantar, si no me equivoco, Andrés Iniesta. La tendría que levantar Xavi, pero bueno, ya sabéis que el jugador que está en el campo y tiene el brazalete es el que toca levantar la copa. Así que ahí tenemos a todos los jugadores subiendo al terreno de juego. Y está a puntito de darnos la copa. Se la va a entregar. Ahí va. Andrés Iniesta se prepara con Messi, Suárez, con Neymar, Stegen, con todos y campeones de la Copa del Rey. Vámonos, chicos. Ya tenemos en este match day de esta temporada, gracias al Barça de la Vida Real. Ya sabéis que estos los partidos que juega el Barça de la Vida Real, yo también los juego. Y por lo pronto yo no he fallado cuando el Barça le tocó un partido y el Barça tampoco ha fallado y ha llegado hasta la final. Y aquí tenemos este doblete por lo pronto y mínimo aquí en el match day. El match day de hecho ya podemos hacer el triplete. Y esperemos que el Barcelona y el Real también lo haga. Ahí tenemos los fuegos artificiales que como es de noche se ven, vámonos, perfectísimos. Y ahí está la foto final, chicos. Así que nada más, por aquí lo vamos dejando. Espero que os haya encantado esta final de la Copa del Rey entre Athletic Club y el FC Barcelona en el Camp Nou. Y nada más, así que si es un pequeño gracias, se agradece muchísimo. Si compartís, se agradece millones. Nos vemos el sábado que viene, si no me equivoco, el 6 de junio, en la final de la Champions League. Y espero que no faltéis. Así que nada más, un placer, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, chaito, chaito.